This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free. Of some stranger's hand in a desperate Soy Antonio. ¿Antonio? Sí. Hasta ahora todo lo que hemos grabado está saliendo muy bien. Yo creo que es bastante pesimista, ¿no? También Jordi cuando lo escribió estaba más pesimista que ahora. Es verdad. Sí. Claro. Pobrecito. Por eso digo que... Ahora no habría escrito este corto. ¿No? No. ¿Y tú puedes decir algo, darnos una pista del misterio del final? No, eso es algo que los espectadores tendrán que sacar por ellos mismos. ¿Y qué tal, Nuria? Bien. ¿Y los bichos? Sí, fatal, me han picado por todas partes. Es un personaje triste. Personaje. Es un personaje que ha perdido a alguien muy querido. Y que está en el proceso de duelo. Pues es un personaje que parece que ha tenido un desengaño amoroso, o no sabemos si es que su pareja ha desaparecido, o se ha muerto, no sabemos qué ha pasado. Mi personaje, pues yo es un personaje así como muy... no sé, muy misterioso, ¿no? No sabes exactamente hacia dónde lleva a toda esta gente. Yo imagino que es como el director de una secta, ¿no? Mi personaje es Cristian y es un poco un optimista desencantado. Pues es una chica que la ha perdido todo y está muy desesperada y también muy nerviosa y está buscando una última salida. Te toca a ti. Hola, pregunta. Una no te libras de ser actor. No, es su destino. Dime una cosa. No, es rápido. ¿Cómo piensas que terminaría esta historia? Ay, Dios mío. Tu opinión, solo esto. No, Marina, no. Te voy a demostrar con efectos especiales cómo quitarle la cámara a una paparazzi. ¡Ay, no! Como yo estaba por detrás de la cámara, es esta la intención, yo no estar delante de ella. ¡Ande! Y hoy terminará todo, que te lo aseguro. ¡Hombre, Eduardo! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Mario! Yo creo que habéis venido, de verdad, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! ¡Arreando! ¡Acompáñame! ¡Es en Bollywood! ¡Es en Bollywood! Sería un follón, vamos. Es como una coreografía.
mueves un poquito más. Sí, porque no me sí, por lo tanto, la guitarra. Vaya. Sí, me echaron del trabajo, lo perdí. Más bien me lo quitaron, todo cambió. Después todo. Pero no tanto y tan lejos. Y pero es un personaje que ha encontrado a través de este grupo a alguien con sus mismas inquietudes y las mismas sensaciones. Pero bueno, parece también que no lo acaba de tener todo muy claro. La impresión, ¿no? Es lo que he llegado a entender, ¿no? Porque precisamente es un personaje que no me gusta nada, no me gustan las sectas, ni me gusta esta gente que domina a todos los demás, ¿no? Pero bueno, como se trata de ser actor, pues hacemos lo que nos pasa. Un poco deja el final abierto a la interpretación del que vea el corto. Mucha desesperación. Sí. Sí. Y que las cosas, no sé, puede pasar cualquier cosa. No se sabe muy bien para qué estamos aquí. Es un personaje triste. En un corto incierto. Yo pienso que es un corto un poco peligroso. Porque ahora que hay tanta polémica con internet y con los chats y tal, no sé. ¿Quién podría ser que se van en un platillo volante o que se van a vivir fuera de la civilización? Esto también podría ser. Se terminó. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. Vale. Vale. No safety, no surprise. Es nuestra comida de la semana. Ay, qué pena, pues la vais a comer en toda la semana. Just really, really.